estando en Berlín, nos robaron. Estábamos haciendo show en un bar y alguien se brincó por la parte de atrás, violentó la puerta trasera y se metió al camerino, una bodega culera en la que estábamos. Había un boiler, no mames. O sea, ¿sabes lo que es quemarte con un boiler en tu camerino mientras te pones una camisa así de ¡chinga tu madre! Bueno, ahí estaba mi mochila y la de Poncho de Anda y alguien se metió y se la robó. Y yo no traía gran cosa en mi mochila, traía... Mi mochila, si alguna vez me venden en el aeropuerto, traigo audífonos, tableta, cargador pirata, que siempre los pierdo en los hoteles, una libreta y plumas, es todo lo que traigo. Pero Poncho traía pasaportes, visas, todos los documentos importantes de permisos para hacer show, el dinero de la gira, una cámara, un pedestal pequeño, un multiconector, un chingo de cosas, ¿no? Y me dice, Brian, ¿tu teléfono estaba en tu mochila? Le dije, no, se lo encargué a Poncho, ¿no? Supongo que estaba en tu mochila, dijo, hey. Le doy tu teléfono, dijo, no, yo aquí lo traigo, yo no dejaría nunca mi teléfono, hijo de puta. Y estábamos preocupados, yo no sabía qué tan grave era la situación, pero llegó la policía. Yo no sé si alguna vez han hablado con un alemán. Es una delicia, tienes que hacerlo una vez en tu vida, porque son gente súper linda, son súper educados, son a todísima madre, pero el acento no los ayuda, güey. O sea, suenan como si estuvieran encabronados contigo por alguna razón. Igual y te dijo, muy buenas tardes, amigo, y tú escuchaste, chinga tu madre, ¿no? Y se baja de la patrulla una madre mucho más alto que yo, mamado, pelón, así con cara de cagado el alemán, güey, ¿no? Y nos empieza a hablar, ¿no? Gritando, ¡ay, mi hija, sin doge, cállate! ¡Mi hija, sin doge, de rutinario! Y yo escuchándolo hablar, le dijo, su puta madre, ¿no? Me empecé a calentar, güey, ¿no? Dije, todo cagado de milanés. Dije, traduce. Dile a este pinche güero que le baje de huevos tantito, que soy la víctima, no el ratero puto racista. Y milanés, todo serio, me dice, Franco, aquí sí, cállate, por favor. Dije, uy. Se enojó la traductora. No me dejaban hablar y luego... Nos preguntan qué traían en las mochilas y Poncho le explica las 20,000 cosas que traía y nada más me hizo quedar mal, güey, porque yo no traía nada en la mía, ¿no? Me preguntan a mí, ¿usted qué traía en su mochila? Dije, una libreta escribe. ¿Qué, güey? Era Jim Book, era de las fresas. Dije, la libreta, un cargador pirata, la tableta está en el cuarto y un encendedor. Y un chingo de plumas que me robo los hoteles. No sé por qué lo hago, pero me gusta robarme las plumas, güey. O sea, y te juro por mis hijos, no tengo necesidad de andarme robando una chingada, pero me emociona hacerlo, güey. Ahí te va. Hay hoteles aquí en México que me regalan las plumas, que ya me he quedado 3-4 veces y en mi habitación, señor Escamilla, bienvenido de vuelta. Sabemos que le gustan nuestras plumas. Esto es real, ¿eh? Me dejan un paquetito de plumas y así no cuenta. Es en recepción, cuando el morro se voltea para otro lado, presta y me guardo la pluma. Y salgo caminando como si nada, pero por dentro voy todo culeado, güey. Y me siento vivo. Nos dijeron, llévense este documento mañana a la Embajada Mexicana en Berlín. Milanés tomó los datos, nos dijo, mañana a las 7 en punto hay que estar allá. Y yo, ¡muchos europeos y sus 7 de la mañana, cómo les encanta! Entonces me dice Milanés, 6:30 paso por ti, Franco, porque estamos a 20 minutos, más o menos 25, en lo que estacionamos y que venimos para llegar a las 7 en punto. Y yo, sí, está buena, mamá, ¿no? Bajé como 10 a las 7, me valió madre, bueno. ¿Qué vas a hacer? No puedes irte sin mí. Todo el camino en el taxi, este güey regañándome. Es que teníamos que estar ya a las 7 y te dije varias veces. Y en verdad, llegamos, estaba cerrado. Ahí te va, porque la embajada abría a las 9 de la mañana.
este pendejo leyó mal. Pensó, él, según él me dice que se confundió, que leyó 19 horas y pensó 7. Le digo, pero esas son las de la noche. Dijo, no, no sé, me confundí y pensé que era 7 de la mañana, pero era hasta las 9. Franco, me da mucha pena. Y yo todo cagado, ¿verdad? 6 idiomas, hijo de tu puta madre. Y en ninguno te enseñaron las horas. Mira qué chingón. Yo nada más hablo un idioma y nunca le he cagado con un horario. Y este güey por vergüenza nos llevó a desayunar. Y yo no sabía que los alemanes tienen algo en común con los mexicanos. A estos güeyes les gusta el pan dulce. Les gusta la repostería y son buenos, pues, pedo. Hacen unas cosas impresionantes. Era como un pan que por dentro tiene un relleno agridulce y luego es como un hojaldre alrededor y le ponen un tocinito y queso derretido encima. En la vida he comido algo como eso, güey. Desde que lo vi sentí, ¡oh, me puse chinito, güey! Y nos trajeron una charola con un chingo de pan y le dije a mis amigos, están a punto de ver algo muy cabrón. Me he entrenado para este momento toda mi vida. Salí de ahí con mal del puerco, güey. Es que te da sueño, güey. ¡Ay, oh, qué hueva ir a la embajada ahorita, güey! Tenías que traernos a comer a esta hora, pendejo. Yo regañando a Milanés. Llegamos a la embajada 9:15, ya estaba abierto, pero había una fila que le daba la vuelta a la manzana. Y mira, mis respetos para la embajada mexicana en Berlín. Fueron muy amables conmigo y con todos los que estábamos ahí. Y yo publiqué un agradecimiento en Facebook. Gracias a la embajada mexicana en Berlín, sobre todo a la cónsul, la licenciada Claudia, por sus atenciones. Gracias por ayudar a un paisano en problemas. Qué orgullo que entre mexicanos nos demos la mano. Y no falta el huerco que haga palos en redes sociales, que puso en los comentarios. De seguro los atendieron bien. Siempre los leo con esta voz. Todas las veces. Por si me quieres mandar un correo, un comentario, según tú, bien inteligente, diciéndome lo pendejo que estoy, que sepas que en mi mente suena... Mis papás no me hacen caso, Franco, hazme caso tú. Eso es lo que yo oigo en mi mente todas las veces, ¿ok? Para que no me quieras publicar mamadas, evítate el problema. Pues nos puso en los comentarios. De seguro los atendieron bien. Nomás porque te conocían a ti. Te digo algo, no me conocían en la embajada. Me hubiera encantado que me conocieran para no hacer la puta fila que tuve que hacer. Yo intenté que me conocieran. Yo soy naco, llegué charoleando, mis hermanos. Llegué de saco y sombrero para parecerme más a mí mismo. Llegué brincándome la fila y la licenciada Claudia me rebotó de nalgas bien bonito. Pues señor, la fila empieza de aquel lado. Dije, sí, licenciada, vengo a saludar. Soy Franco Escamilla. Dijo, ¿quién? Dije, el de los videos en Face. ¿No? Ah, se mamó, ¿no? Dije, ¿no? Y la señora, muy educada, me dijo, señor comediante de los videos, la fila empieza de aquel lado. El güey todo cagado, me dice, señor comediante. Me formo y el morro que estaba delante de mí me ve y me dice, no mames, eres Franco Escamilla. Le dije, chingas a tu madre. Tú no me sirves, pendejo. 2 horas entre la fila y el trámite, por fin nos dieron el pasaporte de emergencia. Corrimos al aeropuerto. En el aeropuerto preguntamos cómo estaba el asunto porque teníamos que irnos de ahí a Londres, luego a España. Y nos dijeron, no pueden más que volver a México. Este pasaporte no sirve para trabajar. Necesitan los permisos, hablamos con los de Netflix, a ver si nos pueden apoyar, nada, hablamos con gente en México, nos dijeron, güey, sin tu pasaporte de veras y sin tu visa, no puedes hacer nada. Dijeron, ya se acabó la gira, tenemos que volver a México, estábamos todos tristes en el aeropuerto. Habló Milanés al teléfono de Brian, me lo pasa, le digo, dile que no estoy. Todo esto es su culpa. Ya contestó, ¿qué quieres, Milanés? Ya me voy por tus mamadas. Milanés todo heroico nos dice, Franco, estoy aquí con la policía de Berlín. Encontraron varias cosas robadas en un contenedor de basura y hay 2 mochilas que concuerdan con la descripción que tú diste. Y me acuerdo muy bien que me dijo, te tengo en altavoz
Aquí hay alguien que entiende español. Franco, ¿me autorizas a mí para poder abrir las mochilas y ver que sean las de ustedes y llevárselas de regreso? Y yo dije, pinches europeos, güey. O sea, pues tú tráetelas, pendejo. Que te valga madre si no son las de nosotros. De lo perdido lo encontrado, ¿no? Pero este mamón me autoriza. Sí, eran nuestras mochilas. Obviamente se robaron todo. Carteras, teléfonos, la cámara. Pero dejaron los pasaportes y las visas. Buena onda el ratero. Dijo, róbale todo para que se regrese a chingar a su madre. No, me dan mi mochila y venía mi libreta. Y me ofendió un poco. No te gustó, ratero de mierda, ¿no? Y en cuanto Brian vio mi libreta, me la arrebata. Y yo, ¿qué tienes, pendejo? Y yo no sabía que ahí estaba el dinero de la gira para gastos, no lo carga una persona. Lo cargamos entre todos. Bueno, yo ya no cargo. Pero yo no sabía que Brian y Poncho acostumbraban guardar dinero en mi libreta. Ya ves que tiene como un sobrecito en la contraportada. Bueno, ahí ya no lo hacen porque dicen que me mamé en contarlo en toda la gira. Ahora usan otros lugares que no les puedo decir. No les puedo decir en qué, pero rima con el culo de Poncho. Yo no sabía que guardaban dinero en mi libreta. Y era un chingo de dinero. Y le digo a Brian, ¿por qué no me avisas, pendejo, que traigo todo este dinero en la libreta? Y me dice, te lo gastas en mamadas. Y con esa mitad, ese guardadito, sobrevivimos el resto de la gira. Obviamente, ya no estábamos cada quien en su cuarto, ya éramos todos en uno solo, de que una sola cama y un catre. Y yo les dije, pues el dinero estaba en mi libreta, entonces ya. Yo voy en la cama. Es que mi espalda y la chingada, pero pedo.